Muy buenas noches a todos, a todo el pueblo de historia para millennials. ¿Cómo andan el día de hoy? ¿Cómo los trata la vida en un mundo caracterizado por atrocidades, crisis económicas, guerras, conflictos armados e internos de todo tipo, eh, tentativas de homicidio de líderes a nivel nacional? Eh, ¿Cómo van? ¿Cómo, cómo atraviesan? la incertidumbre de este terrible mundo en el que vivimos. Espero que bien. Yo por lo pronto lo estoy atravesando con un vino porque lo necesito y porque me hace hablar mejor de historia. Eh, todos nos sentimos mucho mejor capacitados para ejercer nuestras tareas si hemos consumido alcohol. Eso no quiere decir que lo hagamos, pero por lo pronto nos sentimos mejor capacitados. Lío de hoy tenemos un video en vivo que es un. es el producto de una efeméride. Acá me están acusando de porteño y yo, yo no voy a resistir esa acusación. Eh, me golpea en el interior de mi cuerpo, en mi interior de mi moronense cuerpo, que en este momento está en estado de porteñidad, que ni siquiera es que esté en estado de porteñidad, simplemente vivo en la ciudad de Buenos Aires. Pero eminentemente se morón. Y eso es, es lo que nunca debemos olvidarnos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como país? ¿Quiénes somos como sociedad? Bien, el día de hoy tenemos un video en vivo que va a tratar justamente sobre lo que es el primer golpe de Estado de la historia argentina que da inicio a la primera dictadura cívico-militar del siglo XX. Perdón, si dije de la historia argentina y no sería lo más correcto, podríamos ir de la historia argentina del siglo XX. Propiamente. Bienvenida Diana Lombardo, la querida Diana Lombardo, que es una histórica alumna de los cursos de PAMI de eh, su profesor, que ahora se ha unido a los miembros de Historia para Millennials. Bien, de hoy vamos a hablar de lo que fue la dictadura de José Félix Uriburu y el golpe de 1930. Eso es lo que nos reúne a todos en este día. Y podemos mencionar, ¿no? Que eh, estamos en un contexto revuelto en la Argentina. Hubo una, una tentativa de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y podría haber sido el, el mayor magnicidio de la historia argentina. Pero no ocurrió. Por suerte. Estaremos, quiero que lo sepan, en un mundo mucho más complejo. Si esa bala hubiera salido, hubiera sido un antes y un después en la historia argentina. Nunca se asesinó un vicepresidente en funciones en toda la historia de la Argentina. No, es, no solo el siglo XX, no solo el siglo XXI. En toda la historia de la Argentina nunca se asesinó un vicepresidente en funciones. Y acá hubiéramos tenido la particularidad de que, además de ser un vicepresidente en funciones, una vicepresidenta en funciones, era Cristina Fernández de Kirchner, que es la figura política de mayor trascendencia de la Argentina actual. Pero podemos brindar porque esa bala no salió. Bien, dicho esto, lo que nos corresponde el día de hoy entonces es hablar del golpe de Uriburu. Y si queremos hablar del golpe de Uriburu, tenemos que necesariamente hacer un repaso de lo que es la historia argentina. ¿Cómo llegamos al golpe de Uriburu? Empecemos señalando esto, ¿no? Porque para los que no estén al tanto, que puede ocurrir, vamos a poner un poco de contexto en el acontecimiento que vamos a tratar el día de hoy. Señalemos que esta foto, esta foto que tenemos de fondo, es una foto de lo que fue conocido por sus contemporáneos como la Revolución de Septiembre. La Revolución de Septiembre fue un levantamiento militar, un golpe de Estado militar y de hecho podemos decir cívico militar basta con ver que hay mucha gente que no porta uniformes en esa foto contra el gobierno el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen ese golpe de estado cívico militar no solo va a, a desalojar a las autoridades presidenciales en su momento sino que va a dar inicio a la primera dictadura cívico militar del siglo XX ¿Por qué es importante señalar esto? Porque ese general, que es José Félix Uriburu, como veremos, un general de orientación fascista, propiamente, es un general que se propone eliminar la democracia de la vida política de la Argentina e incluso eliminar el sistema republicano para construir un sistema corporativista. Vamos a a acomodar un poquito la silla. Ese sistema corporativista que quiere construir Uriburu va a ser... Eh, no, no les quiero spoilear, pero va a ser abortado. Sin embargo, cuando Uriburu desaloja a Irigoyen del poder, cuenta con el apoyo de grandes miembros de las élites argentinas, de las entidades patronales, de las corporaciones económicas, y Uriburu con ese apoyo va a gobernar. Un año y medio, es cierto, no mucho, pero va a gobernar. Así que, de acá en adelante, vamos a tener instalada una modalidad de hacer política en la Argentina. Que Uriburu sea el primer dictador militar del siglo XX inaugura una práctica que va a perdurar más de 50 años en la historia argentina, que es la posibilidad de desalojar a las autoridades constitucionales mediante la fuerza, mediante un golpe de Estado, para instalar gobiernos dictatoriales. Podríamos decir que con este golpe se inicia entonces una tradición que no solo le va a costar mucho históricamente a la Argentina, sino que tiene un legado histórico, político, económico, que nos afecta hasta el día de hoy. Y ojo, que esto sea un tema de la historia argentina. ¿No? Que estemos hablando de la historia argentina, no nos tiene que hacer olvidar que este, este movimiento, esta forma de hacer política, estas intervenciones de las Fuerzas Armadas al servicio de los sectores oligárquicos, de las élites tradicionales, es una dinámica que afecta a la región. Y que a la Argentina, uno de los estados más importantes de América Latina, marcar su destino político mediante los golpes de Estado está en cierta forma acompañando un clima de época y también estableciendo una tendencia. Argentina, de dentro de lo que es América Latina, no necesariamente tiene la dictadura más larga, pero sí tiene varias dictaduras, algunas muy sangrientas, sobre todo cuando hablamos de la última. Pero bien, eso es el tema de, nuestro de nuestra charla del día de hoy. Así que vamos a lanzarnos a explicar... ¿Qué nos lleva a la revolución de septiembre? Ese golpe de Estado de 1930. 6 de septiembre de 1930. El día de hoy hubo gente reclamándome, diciéndome, che, Pablo, hoy es 7 de septiembre. Y es el aniversario de la muerte de Fernando Almedina, el fundador de Montoneros. ¿Por qué no estás haciendo algo sobre Montoneros? Gran pregunta, seguidor anónimo. No hice algo más de Montoneros porque, para los que no están al tanto, en este canal hay un video de 4 horas sobre la historia de Montoneros. Así que, el que quiera analizar la, la historia de Montoneros puede ir a ese video. Así que, por ahora, este año vamos a, a dejar Montoneros a un lado por un tiempo. Tal vez hagamos algo ahí suelto. Pero, queda para otra, otra circunstancia. Así que bien, analicemos. Hay que empezar señalando que la Argentina, la Argentina moderna, fue construida básicamente por la generación del 80. Esa generación del 80 es el producto... Yo retrocedo y lo pongo por dos porque al profe se lo entiende bien. Ok. Brr. Acá me están preguntando qué vino tomo. Este vino es un portillo. Bienvenido Blas, que se ha unido a nuestra revolución y se ha hecho miembro de Historia para Milenials. No olviden que si se hacen miembros de Historia para Milenials, tienen acceso a los emojis personalizados de Historia para Milenials. Bien, seguiremos esto. La generación del 80 es la generación que construye, la, la, la generación política que construye la Argentina moderna. Cuando la construyen, la construyen pensándola como un Estado oligárquico, una, una sociedad estructurada sobre fuertes jerarquías sociales, una gran concentración de la tierra y un gran poder militar. El ejército es la gran institución que hace al Estado argentino. Durante todo el proceso de construcción del Estado, dice Oscar Oslak, parafraseando a Shar Tilly, que dice: la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Oslac destaca que ejército, defensa, es la partida presupuestaria más importante del Estado argentino. Porque el Estado se construye por la violencia. Yendo a la definición beberiana, ¿no? El Estado es esa organización diferenciada que monopoliza el uso de la violencia legítima. Bueno, en estas circunstancias, el ejército ocupa un rol fundamental. No solo permite establecer la ocupación efectiva de todo el territorio que va a comprender la Argentina, sino que además es la institución que establece el orden, la autoridad de una clase dominante, una clase dominante terrateniente, eh, una clase dominante que, domina la que maneja todos los resortes del Estado, que monopoliza el acceso a la política y que emprende un, proce un, un proceso de modernización. La Argentina experimenta un crecimiento económico espectacular, multiplica su población por cuatro en menos de 30 años. Eso hay que destacarlo. Pero toda esa modernización económica, todo ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de tendido de ferrocarriles, se hace sobre la base de una sociedad fuertemente jerarquizada en la que la política es el asunto de unos pocos. Nosotros eh, muy sencillo, está en la base del concepto. La oligarquía, la oligarquía es eh, un sistema político basado en el gobierno de unas pocas personas. Bueno, teniendo en cuenta esa noción, podemos decir que la oligarquía de la generación del 80 piensa la política en términos del darwinismo social, en los términos del positivismo. La política es el asunto de los mejores, los más aptos, los más evolucionados. Y esa, esa política en manos de los mejores debe estructurarse, en este caso, sobre una república fraudulenta. El voto no solo es restringido, sino que además, al ser cantado y al existir un control del aparato por del aparato del Estado por parte de la oligarquía, se asiste a comicios en los que los resultados ya están fraguados mediante el fraude. Elecciones militarizadas, eh, en las que las urnas son controladas por el partido político que se elige a sí mismo una y otra vez seis periodos presidenciales del PAN. Eso es la política de la Argentina. Un país en el que no existe la democracia y que para sostener a esa clase política y dominante en el poder va a utilizar una y otra vez la violencia, la represión, el control social, el autoritarismo. Acá Dan me pregunta, Pablo, ¿cómo se llama esa página que vende ropa soviética? Estamos hablando de los compañeros de Iskra o Iskra. Ellos están en Instagram y para los que no puedan buscar, voy a dejar acá el nombre, ¿no? Como la famosa, la famosa publicación de panfletaria del Partido Socialdemócrata ruso en su momento. Los pueden encontrar en Instagram. Bien. Ese Estado entonces es autoritario, es violento, es represivo. y busca que la política sea asunto de unos pocos. Sin embargo. La fuerte conflictividad social, los atentados, las revueltas, las huelgas, impiden que esa paz, esa paz pretendida por la generación del 80 se sostenga. Al centenario, los conservadores llegan con ámbitos de reforma, de cuestionamiento. ¿Qué es la Argentina? ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Cuál es el destino del país? En ese clima al centenario, que puede ser muy pomposo a simple vista, pero que se festeja en estado de sitio, por qué se temía a los atentados anarquistas, es que aparecen los reformistas, los modernizadores, dentro de lo que era el PAN. Figueroa Alcorta había sido uno, pero el más destacado es el señor Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, el, el gran estadista conservador que, que se enfrenta a Roca, es el que promueve una reforma que tiene por objetivo, por un lado, enfrentarse al aparato político del roquismo, y por el otro, regenerar el sistema político incorporando a las masas a la vida política. A Sáenz Peña se le debe la famosa ley Sáenz Peña. Esa ley permitía el ejercicio de la democracia, el voto secreto universal obligatorio masculino. Con esa ley se abre el sistema político a la oposición que hasta ese momento había disputado el poder mediante rebeliones, mediante huelgas y acá justamente hablamos en este contexto de la posibilidad de presentarse en elecciones y competir con el partido gobernante. Y bueno, ¿quiénes podían competir realmente con los conservadores? Los radicales. La Unión Cívica Radical que ha desarrollado un aparato nacional, se enfrenta a los conservadores en elecciones y por primera vez gana la elección por la presidencia en un contexto de democracia. Es así que en 1916 Hipólito Yrigoyen se convierte en el primer presidente democrático de la historia argentina. Nunca antes se había electo un presidente con un sistema, digamos, transparente con los partidos políticos disputándose el poder entre ellos. Esto no quiere decir que no haya habido episodios de fraude. En las provincias del interior fue muy común la utilización del fraude, incluso tras la aplicación de la ley Sanz Peña. Bueno, tras la sanción, la aplicación efectiva es otra cosa. Siempre es importante remarcar esto. Una cosa es que exista la ley, y otra cosa es que se aplique. Si no está la voluntad, el ejercicio, la fuerza. Y eh, la intención, una ley no se aplica, no importa cuántas leyes sanciones. Eso es un buen ejercicio para pensar, por ejemplo, cuando se habla de las reformas del peronismo o cuando se habla de la importancia de las políticas públicas. Vos podés sancionar todas las leyes que quieras, pero si no están los mecanismos y los dispositivos para que eso se lleve a la práctica, es letra muerta. Y listo, y nos quedamos ahí. Ya está. Pero en 1916, Irigoyen se convierte en el primer presidente democrático de la Argentina. Algo que era inaudito para los conservadores que históricamente habían manejado la política del país. ¿Cómo es que este hombre que no tiene apellido llegó al poder? Es inconcebible. Irigoyen llega con un espíritu reformista. Es hora de que la Argentina emprenda cambios y sea una sociedad más democrática. Pero en el Congreso... Se encuentra con una oposición partidaria conservadora muy reticente a esos cambios y que además ya tiene décadas asentada en el poder. Controla el Estado. Esa oligarquía, esos, esa, esa clase política históricamente dominante de la Argentina, de la Argentina que ve y Irigoyen como un intruso, va a plantear bloquear todas las iniciativas del gobierno con el objetivo de que puedan volver al poder. Irigoyen es leído por los conservadores como una suerte de accidente de la historia argentina. Este tipo no tendría que haber llegado al poder en la primera instancia. Ahora vamos a hacer todo lo posible para que se vaya. Y pronto. No, es hora de que se vaya. Si nunca debe haber llegado, esperemos que se quede poco tiempo. Para colmo, pensemos lo siguiente. El mundo está trastornado por la Primera Guerra Mundial. El mayor conflicto bélico que hubiera experimentado la humanidad hasta ese momento no solo trastorna la vida de millones de personas que sufren las destrucciones de la guerra, sino que cambia y altera para siempre el mercado mundial. La Argentina, con su enorme dependencia de la venta de, de materias primas al exterior y la compra de productos industriales, está afectada por la guerra. Además de, la, de esa guerra, tenemos el ascenso de los Estados Unidos. El principal socio de la Argentina había sido el Reino Unido. El ascenso de Estados Unidos, con una economía que no depende de los productos argentinos, solo puede perjudicar a una economía argentina que, podríamos decir, había sido beneficiaria, entre comillas, de la preeminencia de la libra esterlina. El ascenso del dólar se hace a expensas de las, eh, de las ventajas comparativas de la Argentina. Frente a Estados Unidos, no vamos a tener la misma complementariedad económica que con el Reino Unido. Pero podríamos decir que la gran tormenta que sacude al mundo, el gran fantasma que recorre el mundo, es el comunismo. La revolución rusa, que permite que los bolcheviques lleguen al poder, Presenta una amenaza a nivel mundial. Todas las clases dominantes tiemblan ante la perspectiva de una revolución comunista. Así como ocurrió en Rusia, puede ocurrir en otro lugar. Y si ocurre, si ocurre en otro lugar, hay que aplastarlo. Hay que evitar que esa experiencia de los bolcheviques se replique fuera de las fronteras de Rusia. Por eso, Frente a las intentonas revolucionarias que se extienden por todos lados, aparece la violencia autoritaria. Argentina no es ajena a esto. En Argentina, anarquistas, socialistas, comunistas protagonizan enormes luchas obreras, huelgas, levantamientos, rebeliones en la ciudad, en el campo, en la Patagonia. Todas estas rebeliones tienen resultados muy sangrientos. ¿Por qué? Porque se teme que se reproduzca la experiencia soviética. La experiencia, ni siquiera existía la URSS cuando ocurre esto, ¿no? Que se produzca eh, el ascenso de un partido comunista, de un movimiento revolucionario al poder. Hay que evitarlo por todos los medios posibles. Frente a esa perspectiva, el Estado responde con el ejército reprimiendo. Incluso el Estado de los radicales, que hasta ese momento era mucho más permeable a las negociaciones con los sindicatos de lo que habían sido los conservadores. Pero no solo es el Estado el que responde, no solo son las fuerzas gubernamentales, no. Los miembros de las clases propietarias se organizan para participar de la represión. Surgen grupos parapoliciales, paramilitares, integrados por los miembros de las clases propietarias. Y acá hay unos señores muy simpáticos que se llevan el premio, que son los miembros de la Liga Patriótica Argentina. Una agrupación de extrema derecha, nacionalista, xenófoba, antisemita, antisocialista, antiobrera, que se organiza, ¿no? son los niños ricos, lo, los jóvenes de las clases propietarias, que salen con armas en autos caros a reprimir obreros, a atacar extranjeros, a golpear y violar judíos, cosa que hace con la gente con plata, con impunidad, ¿no? sin que ni las autoridades ni las eh, ni, ni el ejército los detengan mucho, tienen mucha impunidad. Podríamos decir que la Liga Patriótica es el equivalente a los rugbyers del de siglo XXI, Argentina. Los obreros van a dejar su sangre en estas huelgas, en estos enfrentamientos, en estas rebeliones. Y con esa sangre tenemos justamente la, el restablecimiento del orden. Irigoyen, así muy golpeado, afronta lo que era su primer gobierno con. Todos los conservadores, las elites, eh, limitando siempre que puedan las acciones. Y planteando, ah, ¿este, go ¿este gobierno llega a terminar? Parecerá que no, que está absolutamente superado por las circunstancias. Ahí está Irigoyen viendo las cataratas del iguazú político. Bien, Irigoyen termina su gobierno. Pero no existe la reelección y cede el mando a Marcelo Torcuato Alvear. Marcelo Torcuato Alvear es radical, efectivamente es radical, pero. pero ese radical proviene de una familia propietaria, de, una, de la aristocracia argentina. Los Alvear, siempre digo esto, el Palacio Alvear son una de las familias más ricas de la Argentina. Y Marcelo T. Alvear es un aristócrata aunque esté en la Unión Cívica Radical, aunque haya sido parte de la Revolución del Parque, es un miembro de las familias tradicionales y está mucho más dispuesto que Irigoyen a negociar con los conservadores, a eh, recibirlos, a tener ministros que no provengan del radicalismo, a dialogar con los generales del ejército argentino. Ese es el posicionamiento de Alvear. Adgar, para colmo, no solo es un presidente aristocrático, sino que le toca experimentar el momento de recuperación económica. Después de la Primera Guerra Mundial hay una reconstrucción y hay un boom de la economía mundial. Los años 20, los locos años 20. Piensen que en el contexto de la recuperación hay... Eh, inversiones, el capital norteamericano llega a todos lados, hay inversiones estadounidenses en Argentina, hay un boom especulativo, parece que la economía va a crecer para siempre. Bueno, eso es lo que se experimenta en el gobierno de Alvear, que es una suerte de gran Belle Époque de la Argentina, sobre todo la aristocracia. Podemos decir que los años 20 en Argentina son el momento de mayor auge económico del modelo agroexportador. ¿En qué sentido? Para muchos, los gobiernos radicales, esto lo dice Gershunov, son el eslabón perdido, es un momento de transición. Todavía no llegamos a la Argentina industrial, plenamente, pero ya se ha agotado la frontera agrícola, la frontera agrícola ganadera está del todo expandida, ya no hay más territorio para volcar. Se ha empezado a desarrollar industrias, ha empezado la extracción de, pe de, la extracción de petróleo en suelo nacional. Hay condiciones para el desarrollo, pero todavía los precios internacionales son muy positivos para la Argentina. Ese es el momento de transición, pero ese modelo se está agotando. Marcelo Torcuato Alvear establece muy buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, que están atravesando un proceso de modernización. La Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Ha sido una muestra de que pueden estallar grandes conflictos. Por eso, el ejército empieza a profesionalizarse. Pensemos que el ejército argentino, durante mucho tiempo, había sido pensado como un disciplinador social, más que como una maquinaria de guerra o política. No quiere decir que la, los militares no estuvieran involucrados en la vida política. Pero quiero apuntar a otra cosa. Los reclutas del ejército argentino estaban pensados como una suerte de. Eh, de disciplinamiento, ¿no? La, la famosa ley Riccieri del servicio militar obligatorio era para ordenar a los ciudadanos argentinos. Bueno, en esta época los militares empiezan a tener mayor presupuesto, mayor profesionalismo, mayor formación y pueden tener incluso sus propias ideas políticas, no solo lo que ocurre en Argentina, sino lo que ocurre en el mundo. Durante el gobierno de Alvear se produce la gran división de la Unión Cívica Radical. Para muchos, Irigoyen, aunque no fuera el presidente, representaba la esencia del radicalismo. Para otros, para otros, la esencia del radicalismo estaba en el partido. Y aquellos que seguían excesivamente Irigoyen eran muy personalistas. Por eso aparece la oposición. Personalistas, antipersonalistas. O irigoyenistas, antirigoyenistas. Yo no soy partidario de decir que los antipersonalistas eran alvearistas, porque si uno va después al periodo de la década infame, muchos antipersonalistas son antialvearistas. Gente, les tengo que hacer un pedido, somos más de 100 los que estamos acá, hay 130 personas, pero solo hay 70 likes en este momento. Y si ustedes quieren que esto funcione, tienen que dejar su like, porque eso permite beneficiar al algoritmo y que Historia para Milenias llegue a más personas, como el fantasma del comunismo. Así que, por favor, dejen su like en este momento. Así engrandecemos a Historia para Millennials. Bueno, ya que estamos, podemos pasar a este chivo: que es que, por más que existe la suscripción paga de, de YouTube, hay muchos que no utilizan YouTube en ese sentido. Así que les quiero comentar que en la descripción van a encontrar los links de Mercado Pago para hacer aportes a Historia para Millennials. Así pueden sostener este canal. Les quiero contar. Que el profesor está en proceso de renuncias, ¡Chan! para dedicar más energías a esto. Así que es muy probable que tengamos otro formato nuevo, más tarde o más temprano, y que en vez de haber un video en vivo a la semana haya dos. Pero no vivos. Vamos a tener un video en vivo y algo más. Pero falta. Va, no falta tanto. Pero solo les quiero adelantar esto. La idea es que el profesor se dedique más enteramente a esto. Y bueno, nada, likes, compartir. Si no si no se suscribieron al canal, es hora de suscribirse. Bien, pero bueno, lo vamos, lo vamos a ir viendo. La Unión Cívica Radical se divide. Y con la división de la Unión Cívica Radical, ¿qué tenemos? Bueno, el enfrentamiento y el cuestionamiento de la figura de Grigoyen. Fíjense. Este, este afiche, este afiche político no lo hicieron los conservadores, lo hicieron los radicales. Y en este afiche la república está amenazada por el irigoyenismo. La república es una damisela en apuros y el irigoyenismo es la mano de un monstruo que se lanza. Y vieron dice, hay que votar a la fórmula Melo Gallo, que es la expresión de la democracia y el civismo. En 1928, los radicales van a elecciones presidenciales y van divididos. Por un lado están los radicales irigoyenistas y por el otro los antipersonalistas que votan a Leopoldo Melo. Pero Irigoyen gana. Y con el triunfo de Irigoyen y una segunda presidencia irigoyenista en 1928, tenemos los cuestionamientos ya no a lo que es. Eh, la figura de Irigoyen, sino también a la República. ¿no? Acá se cuestiona incluso el sistema político que se requiere para Argentina. Para muchos, Irigoyen, ya viejo, eh, bastante aislado físicamente, no solo políticamente, físicamente, encerrándose, es... Una cuestión que es vista como un, el germen de un. Pro, el, más que el germen, el producto de instituciones que son corruptas, de un sistema que es decadente, que es demagógico. Se empieza a cuestionar en la figura de Grigoyen el gran problema de la democracia y la república para algunos. Para cómo el contexto no va a ser tan propicio. Pensemos que la gran amenaza de esta época es el comunismo. El comunismo es visto como un gran peligro. El anarquismo que amenaza con destruir a América. Si Grigoyen es el gran problema, ¿no? es la muestra de la decadencia del sistema, y eventualmente, si gana las elecciones, va a haber que sacarlo por otros medios, hay que buscar dónde está el germen de nacionalismo derechista que va a sacar a Grigoyen del poder. Bueno, vayamos a la amenaza de la revolución mundial. Cuando se producen esos intentos revolucionarios en Europa, en otras partes del mundo, ¿qué hacen los conservadores? ¿Qué hacen los reaccionarios? ¿Qué hacen los anticomunistas? ¿Qué hacen los antisocialistas? Bueno, van a tratar de oponer a la revolución obrera la violencia. Esa violencia ante la amenaza de la revolución y de los levantamientos campesinos, los levantamientos obreros. Hoy hablaba con un, un alumno. Un alumno de. de cuando yo daba, daba clases en Pami. Que es el querido Jorge Navarri. Y empezamos a hablar de su abuelo que había venido a Italia. Y él tenía sus dudas con respecto a cuál es la génesis del fascismo y bueno, en Italia tenemos el bienio rojo, los años que siguen a la Primera Guerra Mundial son años de tomas de tierras, tomas de fábricas, huelgas revolucionarias y esto esto es un clima de época. Es importante señalar que esto ocurre al mismo tiempo que, por ejemplo, la Patagonia rebelde. Cuando acá es la Patagonia rebelde, cuando acá es la semana trágica en Italia, hay huelgas, eh, hay ocupaciones de tierras, en Alemania hay huelgas, hay revoluciones. Bien, eso, eso es parte de un clima de época en el que la revolución es la gran amenaza. ¿Y cómo frenamos a la revolución? Y bueno, con violencia, con mucha violencia. En Alemania, la revolución espartaquista, impulsada por el Partido Comunista, eh, alemán y también por los socialdemócratas es aplastada en gran parte por los Free Corps, los grupos los bueno en realidad sería los freikorps los grupos paramilitares integrados por soldados desmovilizados nacionalistas y anticomunistas que se movilizan para la represión y no son los únicos pensemos que en Alemania los orígenes del fascismo tienen que ver con los grupos armados de choque que son contratados por terratenientes, por empresarios, para eliminar a los movimientos guerrilleros comunistas, a los obreros que toman tierras, que toman fábricas. Ahí está el germen del fascismo. A ver, ¿qué, dónde, qué hicieron? ¿Por qué eran los, los FAS italiani di combatimento? Bueno, pues esos grupos de choque, esos grupos armados, esos grupos militares salían a cazar a los obreros socialistas, a los obreros comunistas, salían a reprimir, pero no a reprimir como parte del Estado, no, por cuenta propia. Había que llevar adelante la acción, eran hombres de acción, se, se escribe Freikorps, pero en alemán la EI se pronuncia AI, por eso decimos Freikorps. Ese es el clima de época. Y Argentina no es ajena a ese clima de época. Pensemos que esas violentas represiones que terminan en fusilamientos, en masacres, en torturas, y que van a marcar a Europa a sangre, pero van a evitar una revolución mundial, porque estaba esa amenaza y también estaba ese discurso por parte del internacional comunista, es parte entonces de un clima de época. Lo que ocurre en Argentina también. En Argentina tenemos huelgas obreras por todos lados y grandes rebeliones que tienen desenlaces sangrientos. ¿El profesor quiere decir con todo esto que la Liga Patriótica son los Faz Italiani de Combatimiento argentinos? ¿Son los camisas negras argentinos? No. No estamos diciendo eso. Pero sí queremos establecer algo. El autoritarismo anticomunista, xenófobo, antisocialista de la Liga Patriótica es parte de un clima de época en el que la amenaza de la revolución es respondida por grupos nacionalistas, por los grupos propietarios, con violencia. Surge un autoritarismo violento que hace del recurso a las armas una herramienta para evitar que se rompa el orden, para evitar que haya revoluciones, para evitar que la sociedad caiga en la anarquía. Esos grupos armados, nacionalistas de Argentina, son contemporáneos al surgimiento de los grupos de choque y paramilitares de Europa. Son parte de una misma época. En Europa esos grupos armados utilizados para aplastar al movimiento obrero desembocan en el ascenso del fascismo. En Argentina vamos a tener nuestras propias versiones. Así como se produce el ascenso la marcha sobre Roma de Mussolini, la dictadura de Primo de Rivera en España, el push de Hitler, Hitler intenta llegar al poder primero con un golpe de Estado armado. Acá tenemos un nacionalismo autóctono, violento, autoritario, que desconfía de la República, que desconfía de la democracia, que busca perseguir a sus opositores, que busca reprimir y que privilegia la violencia, la acción, por sobre el diálogo, por sobre la moderación, por sobre lo institucional. El gran protagonista de ese nuevo nacionalista de derecha violento, autoritario, es el ejército. ¿Quién reprime las huelgas? ¿Quién reprime las rebeliones obreras? Las rebeliones rurales son las Fuerzas Armadas. Ahí está la institución que pone orden. Esa institución que ha hecho al Estado argentino y que al momento de evitar la anarquía, la disolución nacional, o como se decía, la subversión utiliza la violencia. Pasada tranqui. Utiliza la violencia con el objetivo de reprimir y evitar esas huelgas obreras. Ese ejército autoritario, violento, en esta época, moldeado para ser jerárquico, para ser un elemento de disciplinamiento social, está profesionalizándose. No olvidemos que en esta época se aumenta el presupuesto militar, se, eh, se piensa en, en, en el futuro de la sociedad argentina y con todo esto el ejército tiene un lugar que jugar en el futuro político del país. Pensemos que ese ejército originalmente era una institución disciplinaria. Ahora busca crear una fuerza moderna. Una fuerza que pueda defender la Argentina. Pero no solo de sus amenazas externas, sino también de sus propios problemas internos. De las fuerzas que amenazan con disolver a la nación. Esa institución privilegiada, esa institución que representa a la nación, es visto como una suerte de reserva moral. En el ejército está lo más privilegiado de... de la sociedad argentina. La famosa reserva moral. Ese ejército también está permeado por un clima de ideas, que no es un detalle menor. Pensemos lo que es el revisionismo histórico de esta época. Aparecen nuevos discursos nacionalistas que cuestionan lo que había sido la Argentina cosmopolita, liberal, republicana. Este es el caso de Manuel Galvez. Manuel Galvez qué hace, bueno, vida de Don Juan Manuel de Rosas y construye un nacionalismo propio, eh, veamos, construye un nacionalismo propio en el que se cuestiona el liberalismo, se cuestiona la vía cosmopolita, se cuestionan los valores republicanos liberales o incluso los valores laicos. ¿Dónde está la esencia de la Argentina? Y bueno, en los valores hispánicos, en el nacionalismo, en la iglesia católica, pero también en el cuestionamiento a las instituciones liberales y la democracia. El ser nacional no es el producto de el pueblo así. No. Hay sectores que representan a la nación, hay grupos aristocráticos que son la nación y que son los que deben ser tenidos en cuenta. A ver, Manuel Galvez es uno de los que empieza a reivindicar a Rosas, pero la reivindicación de Rosas que hacen es el Rosas aristócrata, el hombre de acción, el defensor de la religión católica. Ese es el Rosas que se busca. ¿Qué decía Manuel Galvez? Lo que interesaba a los políticos, a los mediocres, al periodismo, era que todas las gentes del país supiesen leer. Hasta el, pobre, hasta el pobre arriero de la montaña, hasta el indio de Ojota. Enseñar a leer a gentes que no han de leer en su vida. ¿Para qué les servirá eso? En cambio, les servirá que haya en su provincia algunos hombres de gran saber y talento. Estos harán construir caminos, puentes, contribuirán a mejorar las condiciones de vida. La gloria de los pueblos no dependía de que el rebaño supiese leer, sino del valimiento de algunos de sus hijos. En lo moral ocurría algo peor. Como el normalismo era laico, anticlerical y dogmático, no admitía la moral basada en principios religiosos. ¿Con qué la reemplazaba? Y más o menos con las mismas reglas morales, pues no las había mejores, pero basadas en nada, en el criterio de los hombres. Edificios sin cimientos. Claro, era que se derrumbaba fácilmente. Acá tenemos un pensamiento elitista, autoritario, violento, pero también nacionalista, católico, antiliberal que busca las raíces de la Argentina en otro lado, no en la Argentina de los liberales, no en la Argentina de los conservadores. Ese, ese revisionismo histórico es parte de un nuevo clima de ideas. De esto también tenemos a lo que es la figura de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, en esta época, construye un discurso que es criollista, que es nacionalista, que es católico, pero que también avala la violencia. Y no lo digo así mal, sino para plantearlo. ¿Qué busca Leopoldo Lugones? Y bueno, la violencia que viene a regenerar el ser nacional. La violencia que viene a refundar la nación. Esa es la violencia que necesita el país. Por eso está el gran discurso de Leopoldo Lugones que representa esta época, que es la hora de la espada. Pacifismo, colectivismo, democracia son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin la ley, porque ésta, como expresión de potencia, confúndese con su voluntad. El pacifismo no es más que el culto del miedo o una añagaza de la conquista roja, que a su vez lo define como un prejuicio burgués. La gloria y la dignidad son hijas gemelas del riesgo, y en el propio descanso del verdadero varón ergue su oreja el león dormido. El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército es la última aristocracia. Vale decir, la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica. Solo la virtud militar realiza en este momento histórico la vida superior, que es belleza, esperanza y fuerza. Habría traicionado, si no lo dijera así, el mandato de las espadas de Ayacucho. Esto es a 100 años de la batalla de Ayacucho puesto que este centenario, señores míos, celebra la guerra libertadora, la fundación de la patria por el triunfo, la imposición de nuestra voluntad por la fuerza de las armas, la muerte embellecida por aquel arrebato ya divino que bajo la propia angustia final siente abrirse el arma, el alma a la gloria en la heroica desgarradura de un alarido de clarín. ¿Qué hay acá? Hay un culto a lo militar, hay un culto a la acción, hay un culto a el hombre que es dueño de su destino, que va a utilizar la violencia para recuperar el ser nacional. Detrás de todo esto hay un elitismo aristocrático, revolucionario, entre comillas, militarista y nacionalista, católico. Muchas gracias, señor Brian Chaparro, por su aporte. Acá tenemos prefigurado un tipo de nacionalismo particular. Los grupos nacionalistas, autoritarios, violentos de Europa, generaron el fascismo. Acá vamos a generar nuestra propia versión del fascismo, un fascismo, va a decir eh, Ricardo Falcón, un fascismo aristocrático. Esa es la gran diferencia. El fascismo. Un día hacemos un video sobre fascismo, ¿no? Pero el fascismo en Italia fue un fenómeno de masas. O sea, esto suena loco. Pero había un pueblo fascista. Acá no. Acá se piensa en una suerte de fascismo criollo. en el que el ejército es depositario del ser nacional. En el que la aristocracia y una aristocracia de los mejores que defienda al ser nacional. Ese es el clima que impera en los años 20 y que va a cuestionar la demagogia. El radicalismo, Irigoyen, son vistos como la demagogia. El gobierno de los peores, de los ignorantes, de los brutos. Eso es lo que hay que abandonar, lo que hay que reemplazar por algo mejor. Ese viejo presidente radical, apoyado por masas ignorantes, es la muestra de los problemas que tiene el país. Bueno, yo les cuento, esto es un detalle aparte, que no va a entrar en la, en la clase de hoy, que queda para otro día, en Buenos Aires nosotros tuvimos un gobernador fascista que vivía en Morón, Morón, el partido más grande del país. Que es Manuel Fresco. Manuel Fresco era abiertamente fascista. No es una forma de decir, no es que estoy diciendo facho. No, no, era, era abiertamente fascista Manuel Fresco. Tenía un busto de Mussolini y un busto de Hitler en su despacho siendo gobernador de Buenos Aires. O sea. Piensen, piensen que, que no, no, era, no era una pavada, era fascista de verdad. Y es uno de los que organiza el famoso acto nazi de Luna Park. Así que, bueno, es el clima de ideas. Además, se vea esa, esa decadencia, esa demagogia como una puerta abierta al anarquismo, al comunismo, a la disolución social, al fin de las jerarquías. Ese peludo, ese peludo Irigoyen que no puede gobernar, que no es capaz, es la decadencia del país. Es necesario que una nueva aristocracia militar regenere el país. No es Manuel, Manuel Fresco. Manuel Fresco fue el gobernador fascista de Buenos Aires. Lo pueden googlear. Lo pueden googlear, fíjense que tipo interesante. Manuel Fresco. De hecho, está su, su casa en Morón. Todavía se puede ver. En esta época ya, los propios medios de comunicación, los grandes diarios, que eran opositores al gobierno, llamaban a la revolución, a derrocar a Yrigoyen. Acá tenemos el diario. El pueblo de la república debe terminar con este vergonzoso y trágico estado de cosas. ¿No? Es hora de que Entre Ríos se sume al movimiento de agitación para liberar al país. Eso era lo que se decía. Para colmo, tenemos el estallido de la mayor crisis de la historia del capitalismo. 1929, quiebra la bolsa de Wall Street, y arrastra a todo el mundo capitalista, en la Unión Soviética esto no pasó, es importante señalar esto, a todo el mundo capitalista a una crisis terrible. Un tercio de los trabajadores estadounidenses pierden su empleo. El comercio mundial se derrumba, las acciones se derrumban, la Argentina va a la quiebra, un desastre económico. Un verdadero cataclismo económico. La mayor crisis económica mundial le ocurre a Irigoyen mientras es presidente. Que se habrá quedado mirando esto diciendo: ¿qué pasó ahora la puta madre? O sea, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa y ahora la mayor crisis de la historia del capitalismo. O sea. Si uno las piensa, la las dos presidencias de Rigoyen estuvieron marcadas porque pasó todo lo terrible que podía pasar y también lo que no se imaginaban en su momento que pudiera ocurrir. O sea, todo lo que era imaginable pasó. Y también hechos, crisis que no entraban dentro del horizonte de lo probable hasta ese momento. <coughs> ese desplome de la economía mundial, es la gran, eh, podríamos decir, el gran catalizador de la crisis política en Argentina. Sin importar cuánto se cuestionara Irigoyen, más o menos todos los partidos tradicionales de la Argentina compartían una visión del país, el modelo agroexportador. Bueno, ese modelo acaba de romperse. Y con la crisis del modelo agroexportador, tenemos también la crisis terminal del sistema republicano liberal burgués de la Argentina. Ese sistema está por entrar en su gran crisis. Acá es donde entran las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay dos, dos grandes generales que dirigen al ejército. Uno había sido el ministro de Guerra de Aldear, que es Agustín Pedro Justo. Para hacerlo más fácil, el pelado, ¿no? El otro es José Félix Uriburu. Bien, Agustín Pedro Augusto y José Félix Uriburu tienen algo en común y después todo de distinto. Ambos pertenecen a familias propietarias de la Argentina. En particular, los uriburu son una familia tradicional de la Argentina que remontaban sus orígenes a la época de la colonia y la conquista. Se suponía que Uriburu era descendiente de un conquistador español y ya hubo un presidente Uriburu eso es importante José Baristo Uriburu presidente de la Argentina es el tío de Uriburu me explico ahí tenemos un, un primer antecedente de lo que es ese poder tradicional o sea Uriburu tuvo un tío que fue presidente después justo Justo, hijo de una familia propietaria, es un general brillante, muy bien formado, intelectual. Justo tenía una biblioteca con miles de libros. Tipo, muy inteligente, con una gran capacidad política, que construye una red de contactos que fue entrenado en Francia. Que eh, ha sido ministro de guerra, tiene una gran capacidad para la política y para el ejército. Uriburu, al contrario, es un tipo bruto, tosco, de pocas luces, poco inteligente, y que en gran parte asciende por apellido. Es el, es el hijo. Es el hijo de la aristocracia argentina. Y para colmo es hijo de primos. <laughs> es importante señalar esto: Urigur era hijo de primos. Porque la aristocracia argentina, las grandes familias poderosas, funcionan así. Ambos están de acuerdo en este contexto con arrancar a Irigoyen del poder. Pero tienen proyectos distintos. Para Uriburu, el problema es... Perdón, para Justo el problema es Irigoyen y la democracia. Para Uriburu el problema es el sistema republicano. Justo es cercano a las élites tradicionales al antipersonalismo y lo que se propone es restablecer la Argentina conservadora, restablecer un gobierno que controle a las masas, pero siempre dentro del sistema republicano, siempre dentro del sistema constitucional. Uriburu, que eh, es, es, no es santiagueño, es salteño, es del norte argentino, bueno, el Santiago del Estero también es el norte argentino, pero Uriburu es salteño. Plantea reemplazar la república por un sistema corporativista que imite el fascismo italiano. Ese es el proyecto Uriburu, el fascismo, el corporativismo, reemplazar la república por un sistema en el que haya representaciones por corporaciones, ejército, empresarios, iglesia, partido, lo que está haciendo Mussolini en Italia. ¿El gran proyecto de Uriburu cuál es? Bueno, el gran proyecto de Uriburu es ser la versión Maramar Rombay de Mussolini, ¿no? ser una suerte de versión argentina de bajo presupuesto del Duche. Ese es el proyecto de Uriburu. Reproducir la Italia fascista, pero en suelo nacional. El gran sueño del pibe. Reemplazar una república que él ve como demagogia, como eh, corrupta, por un sistema corporativista. Eso es lo que voy a hacer. Ese es el gran proyecto. Para colmo, tenemos que decir que... La Argentina atraviesa no solo una crisis económica, sino una crisis política. En este momento Hipólito Irigoyen está muy grande. No es una forma de decir, está muy grande. Hipólito Irigoyen asumió la, la segunda presidencia siendo muy viejo. Irigoyen, eh, siempre tengan esta perspectiva. Irigoyen nace el mismo año que la batalla de Caseros, 1852. En 1930, Erick tiene 78 años. Es muy grande, realmente es muy grande. Y siempre había sido un tipo reservado, que no le gustaba mostrarse en público, que no le gustaban las fotos, que le gustaba estar solo. Imagínense que todo el país atraviesa una gran crisis económica, una gran crisis política, y el presidente esté encerrado, que no salga públicamente. De hecho, estaba prácticamente de licencia, y el poder lo estaba ejerciendo el vicepresidente que era Enrique Martínez. Así que ni siquiera está Irigoyen organizando, dirigiendo el destino del país, está el vicepresidente. Bueno, ese es el contexto en septiembre de 1930. En los cuarteles, la figura de Irigoyen, tan denostada, estaba herida de muerte políticamente. Y en ese contexto es que se decide realizar el golpe de estado. Hay que señalar algo: Uriburu es partidario del golpe de estado y es el segundo hombre fuerte del ejército. Justo, que es el hombre más fuerte, no se propone salir a la calle originalmente. Así que el golpe lo inicia Uriburu y ni siquiera tiene el apoyo de todas las fuerzas armadas, porque tenemos una parte importante que es leal a Irigoyen y otra parte que sigue a Justo. Así que Uriburu va a tener que marchar en su mayoría con reclutas, cadetes y suboficiales. ¿A qué quiero ir con esto? El golpe que emprende Uriburu, que es el primer golpe de estado de la historia argentina, no es un golpe que tenga un gran apoyo de todo el ejército, no es un, gron, un golpe muy organizado, no, es más bien caótico improvisado y es llevado adelante por una porción minoritaria de las Fuerzas Armadas. Así que al mando de cadetes, reclutas, suboficiales, que no son la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, Uriburu avanza hacia la casa rosada con el objetivo de deponer al gobierno. Hacer un golpe de Estado. Eso es lo que se propone Uriburu y se lanza. Se lanza a la calle y va a ser apoyado por grupos civiles. Miembros de la Liga Patriótica se suman al golpe o a la revolución de Uriburu. También radicales antipersonalistas, los grandes diarios, todos apoyan a esas columnas del ejército argentino que avanzan hacia la Casa Rosada en lo que se presenta como una revolución. El aislamiento político de Irigoyen lo había condenado. Si se fijan, hay figuras que están armadas, pero están de civil, porque son parte de los grupos armados organizados por los conservadores y los radicales antipersonalistas. Esa revolución colma las calles de la ciudad de Buenos Aires y permite desalojar a Irigoyen y a Martínez del poder. La revolución de septiembre triunfa más por la pasividad de las fuerzas leales, el aislamiento político de rigoyen y su debilidad que por su propia fuerza. Si tan solo un conjunto reducido de fuerzas radicales se hubieran opuesto al levantamiento, es probable que hubiera sido derrotado. Pero eso no ocurrió. Y esa marcha... Esa marcha exitosa se convierte en una revolución que lleva, a Yrigoyen, perdón, que lleva a Uriburu al poder. Uriburu es el primer gran golpista del siglo XX argentino que logra derrocar a Uriburu. Y acá muchos estarán preguntando, ¿dónde está Perón? ¿Y Perón? ¿Qué onda Perón con todo esto? Bueno, archivo fotográfico del pocho, Siendo parte de la revolución de septiembre. Bien. Hay un, hay un mito histórico de que Perón era fascista y nazi y esas cosas. Sobre esto hay bastante escrito. Eh, Ranan Reyn ha explicado mucho. En este canal ya se han hecho videos sobre este tema. Y no me voy a poner a desarrollar esto ahora. Pero sí presentar algunas cuestiones. Apoya el derrocamiento, perdón, Perón apoya el derrocamiento de Irigoyen. Pero no era partidario de Uriburu. Pero en realidad estaba alineado con el bando justista. Aunque suene muy raro, muy raro en retrospectiva, Perón tenía más que ver con el sector liberal del ejército en esta época que con el sector nacionalista fascista. Ya sé que es muy raro decir esto, ¿no? Pero todavía es joven. Ah, no es tan joven, tiene unos... Tiene 35 años, pero... Pero... En esta revolución de septiembre participa para derrocar a Igoyen y después rompe con Uriburu y se siente decepcionado por el proyecto que éste representa. A los ojos, a los ojos de... Eh, Perón, el fascismo aristocrático criollo de Uriburu no es un proyecto que pueda perdurar en la Argentina. Bueno, después Perón formará su propio pensamiento político y eso queda para otro día. Uriburu ha derrocado a me adelante Uriburu, ah, me adelanté, no vean eso. Uriburu ha derrocado a Uriburu. Dios. ¿Por qué? No quería, me adelanté, les spoilé algo. Pero bueno, Uriburu ha realizado su propio golpe, ha derrocado a Irigoyen, ha llegado al poder y podemos sentir que él lo habrá experimentado como su propia marcha sobre Roma, al estilo Benito Mussolini. Habrá dicho, oh, me he realizado, soy, soy el mejor facho de América Latina. No te sé si acá estamos diciendo... Bueno, facho. Uriburu era fascista, o al menos filofascista. Estaba, se sentía muy comprometido por la causa de, de Mussolini, planteaba imitar el proyecto corporativista de Mussolini y podemos pensar que a los ojos de Uriburu, la revolución de septiembre era parte de un movimiento similar a la marcha de Roma. Que había regresado Mussolini. Se venía. Acá está diciendo. Acá dicen. El vinito está pegando, profe. No, no, no. Estaba realizando su propia hazaña personal. Acá se están riendo de. Eh, Mussolini en su caballito. El golpe de Uriburu. Entonces. Es parte de un proyecto mayor, la eliminación de la república en Argentina y la construcción de un nuevo proyecto. Pero señalemos lo siguiente, ese golpe fascista, ese golpe autoritario, recibe el apoyo de los sectores de la élite argentina. Aquí hay un diario que publica, la mujer argentina, siempre alentadora en todas las manifestaciones de carácter patriótico, estuvo presente en el acto, y vivió un instante de fervoroso entusiasmo que tradujo en gestos y aplausos. Miren a esas mujeres argentinas. No parecen mujeres del pueblo. Con guantecitos, con sombreritos, con trajes. Es parte de lo que es la, la clase dominante, la élite argentina. Las mujeres son de las grandes familias. Porque, hasta el punto, el golpe de Uriburu es apoyado por los grandes diarios, es apoyado por las élites tradicionales. Jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución. Huyeron numerosos funcionarios del régimen depuesto. La situación quedó del todo normalizada, dice el diario Crítica. Y no es el único. Justicia, el diario independiente de la tarde dice: Ante el pueblo y el ejército prestó juramento ayer el presidente del gobierno provisional, teniente general José Félix Uriburu. <coughs> Junta ordenó detención del ex presidente Irigoyen, el ex vice Martínez y otras a otras personas vinculadas a las mismas. Miren esto. El auge del elemento maleante exige una enérgica acción policial. Otro, el señor jefe político citó en la mañana de hoy a los directores de la prensa local formulándoles algunas advertencias. Se imaginan lo que un tipo fascista como Uriburu podía tener en mente en este contexto, ¿no? La opinión. Todos los habitantes de La Pampa debemos cooperar con lealtad y patriótica altivez con el gobierno del, terena, del teniente general Uriburu para que la revolución libertadora, que nombrecito para el futuro, que puso en el poder a hombres de buena voluntad y de reconocida honradez patriótica, sea fecunda en beneficio para la lucha cívica. Perdón, para la cultura cívica y bienestar económico de los pueblos del territorio, el gobierno del señor Irigoyen está muerto. Solo falta su entierro, dice el diario La Fronda. Y el subtítulo es La solución de la terapéutica. La, sola, la solución de la terapéutica clásica es la única que cabe: hierro y fuego. Por la dignidad de nuestra historia. Pasó el, el, la frase de los, de los Targaryen de Fire and Blood y dijo que era muchísimo el de hierro y fuego. Bien, todo esto muestra lo que es la enorme colaboración, la enorme colaboración de el, la élite tradicional grandes medios con el golpe de Uriburu. Eso no quería decir que compartan el proyecto de Uriburu, pero sí compartían el derrocamiento de Irigoyen. Y acá tenemos, ahora sí, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué planteó la Corte Suprema de Justicia frente al golpe de Estado que instaló una dictadura en el país? Bueno, es importante señalar esto. Uriburu es un general que llegó adelante una columna del ejército contra la Casa Rosada y obligó al presidente y al vicepresidente a renunciar. Pero no hay nada que eso lo establezca como presidente. No, no es que el que mata al presidente, el que derroca al presidente, se convierte en presidente. No, no hay ningún principio que establezca esto. ¿Cómo fue posible que se institucionalizara ese golpe de Estado? Bien, vamos por partes. No existía ningún principio institucional para el golpe. Uriburu llega al poder y necesita algo que lo legitime. Bueno, la Corte Suprema de Justicia va a establecer una carátula jurídica que es gobierno de facto. El teniente general José Félix Uriburu ejerce la presidencia no por haber sido electo en elecciones democráticas constitucionales, sino de facto. De hecho, es una presidencia de hecho. Este principio del gobierno de facto es el que va a legitimar en el futuro las demás dictaduras cívico-militares, de la historia argentina. Acá se establece una doctrina jurídica que permite los golpes de Estado. Y en todo este proceso participa el Procurador General de la Nación, que es el señor Horacio Rodríguez Larreta, el tío bisabuelo de Horacio Rodríguez Larreta. Porque hay familias tradicionalmente oligárquicas y dominantes en el país que tienen siempre influencia en la política nacional. Así, Uriburu, con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, la Corte Suprema, los medios de comunicación, las élites tradicionales, logra convertirse en presidente de la Argentina y se propone llevar adelante su proyecto corporativista. Ese proyecto corporativista mira hacia Mussolini. Está Mussolini ahí como el modelo a seguir, reemplazar la república, eliminar los partidos de la oposición, eh, reemplazar la constitución, pero podríamos decir que tiene su gran antecedente en la valle. ¿A qué me refiero con la valle? Bueno, Uriburu no era un tipo brillante en lo político. No, lo comparamos con Justo y era, por comparación, un bruto. Es casi como la espada sin cabeza de la valle. Un gran militar, pero que no tenía mentalidad para la política. Podríamos decir que Uriburu tiene la fuerza necesaria para derrocar a un Irigoyen aislado políticamente pero no la capacidad política para construir un nuevo poder. Acá está el tema. Uriburu se propone reemplazar la república, establecer un sistema corporativista, pero por más que haya, visto, haya sido visto con simpatías por las élites tradicionales y demás al momento del golpe, su proyecto de fascismo criollo no tienen mucho apoyo. Porque las elites tradicionales, esto va a sonar raro, pero las elites tradicionales no son fascistas. No me juzguen. No me juzguen por esto. Pueden ser autoritarias, conservadoras, tra tradicionalistas, clasistas, racistas, pero no tienden al fascismo en Argentina. Prefieren más una república restringida y liberal. En la que las desigualdades se reproduzcan bajo una carátula republicana democrática. Así que, por más que Uriburu quiera ser la versión Maramá-Rombay de Mussolini, no va a lograr construir ese fascismo. Sin embargo, va a ser el intento. Uno está acostumbrado a ver estas fotos. Para la época, <laughs> acá dice. Barbarian criollo dice: Las chicas veían un Sandro en el Don Félix. <laughs> Bien, uno está acostumbrado a ver estas fotos para la Italia fascista, para Alemania. Pero esto, pero esto, no es necesariamente Italia. Esto es Argentina. En Argentina, Uriburu proclama la creación de la Legión Cívica, un grupo paramilitar de choque integrado por fascistas argentinos con el objetivo de perseguir y atacar a los opositores a la revolución de septiembre. Es el momento de militarizar a la sociedad argentino, argentina. Todo aquel que quiera servir a la patria lo va a hacer. La Legión Cívica funcionaba de forma descentralizada. Uno podía proponerse voluntario para fundar, digamos, una unidad de la Legión Cívica en su barrio y el gobierno te pasaba uniforme y armas. Y vos tenías que dedicarte a perseguir radicales, comunistas, socialistas, anarquistas. Y así las calles de Buenos Aires empiezan a ser pobladas por grupos de choque filofascistas. En su versión criolla, de bajo presupuesto, si quieren. De repente, las calles son de nuestros propios camisas negras. Ah, bueno, acá. Mario Zelaya dice los camisas pardas, versión argentina. Efectivamente. Tenemos acá grupos militarizados que vienen a defender la revolución de septiembre. Y fíjense que había gente. Además se suma, en su momento se intentó sumar la Liga Patriótica. Les quiero contar una perlita de la historia. La Liga Patriótica apoya la, el golpe de Uriburu, pero el gobierno católico, si queremos, mojigato de Uriburu, va a terminar persiguiendo a la Liga Patriótica. La Liga Patriótica, que eran los defensores de la familia, la religión, los valores, la tradición, por ejemplo, regenteaban locales de prostitución basados en la trata de personas. Y durante la dictadura de Uriburu, los grupos armados iban y cerraban esos locales por la fuerza. Así que en medio de todo esto, la Liga Patriótica debe haber visto a Uriburu como, creí que éramos amigos. <laughs> Pero bueno, eso es lo que se hace en este contexto. Grupos militarizados, ultranacionalistas, que recorren las calles, persiguen y atacan a los opositores a la revolución de septiembre. También Uriburu implementa un estado policíaco. Se establece la, la justicia marcial, se establece la pena de muerte y aparece la figura de Leopoldo Lugones, hijo, también conocido como... Polo Lugones. ¿Quién es Polo Lugones? Bueno, el creador de la sección especial de la policía. ¿A qué se dedica la sección especial de la policía? A perseguir a los opositores a la revolución y torturarlos. A Leopoldo Polo Lugones se le atribuye la creación de la picana eléctrica. La picana eléctrica, tan argentina como el dulce de leche, se va a utilizar de ahora en adelante para la represión de los opositores, las torturas, en esta época radicales, comunistas, anarquistas, y también eh, y posteriormente a la tortura de presos comunes. Se usaba bastante, aunque, aunque suena raro, eh, no solo se usaba para presos políticos, sino que también se usaba para presos comunes la picana eléctrica. Y va a ser un instrumento normalizado en, la historia, en lo que es la, la historia de las fuerzas de seguridad eh, en Argentina. O sea, todo el siglo XX es el siglo de la picana eléctrica. El estado policíaco y represivo de Uriburu va a reprimir con mucha fuerza al movimiento anarquista que se subleva contra él. Podríamos decir que esta dictadura es el principio del fin de la era del anarquismo en Argentina. Sintomático de esta época es la persecución de lo que fue la figura de Severino Di Giovanni y Paulino Scarfo. Severino Di Giovanni, la gran foto que tenemos publicada de Severino Di Giovanni. Es la foto de este capturado por la dictadura Uriburu, torturado, golpeado y eh, posteriormente fusilado. Los anarquistas en esta época eran fusilados por la dictadura. Así que en esta época tenemos que pensar que la represión, el Estado policíaco llegó a aplastar. A sus opositores. Pero el gran proyecto de Uriburu, ¿cuál es? Bueno, abolir el sistema republicano, reemplazar la constitución y fundar un Estado corporativista. Y acá tenemos el gran problema, porque los conservadores están muy bien con anular la democracia, pero no con anular la república. O sea, el fascismo es mucho, el corporativismo es mucho, incluso para las élites tradicionales de la Argentina. Acá es donde empieza la oposición Uriburu justo. A pesar de que justo apoyó la revolución, apoyó la dictadura, el proyecto corporativista no es compartido ni por el arco político tradicional, ni por las elites tradicionales, ni por justo. Uriburu intenta refrendar lo que es su, su proyecto político con las elecciones de 1931. ¿En qué sentido? Bueno, ese año tiene que haber elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, se va a presentar candidatos del, de lo que es el, el régimen de la revolución de septiembre y se va a buscar mostrar el apoyo que tiene la revolución en el pueblo. Se llama elecciones en la provincia de Buenos Aires y gana Honorio Porredón, radical. Es decir, con toda esa persecución, con toda esa represión, con todo ese, ese estado policíaco, el proyecto fascista de Uriburu no había sido capaz de ganar una elección. Porque no tenía apoyo. Porque era un fascismo elitista. No tenía la parte del apoyo de masas que sí tenía el fascismo real. Así que. Uriburu no tiene apoyo. Pierde las elecciones en Buenos Aires. ¿Y qué hace? Y bueno, lo que hacen todos los conservadores: anula las elecciones, interviene la provincia y. Ojo, que haya perdido las elecciones es una gran muestra de debilidad. Así que su gabinete termina renunciando y Uriburu queda aislado. Está debilitado, su proyecto fascista no tiene apoyo. No tiene apoyo ni siquiera de las élites tradicionales, que no buscan algo así. No, no, con una república restringida, nosotros estamos bien. No hace falta eliminar el sistema, solo la democracia. En este contexto, además, los radicales han pasado a la lucha armada una vez más. Aunque suene raro, los radicales eran políticamente radicales en sus orígenes. Esto es re paradójico, porque a veces uno, uno cuando está explicando qué es estar radicalizado políticamente, tiene que decir, no, no, bueno, no es que ser de la Unión Cívica Radical no es lo mismo que estar radicalizado. Porque hoy en día los radicales son infinitamente más moderados, casi que tibios. Pero en sus orígenes, los radicales eran radicales. <laughs> Aunque suene muy obvio, no lo es. Yo tenía un amigo que decía, el, el la Unión Cívica Radical, el partido más conservador de la Argentina. En la época del kirchnerismo. Eh, por fuera de ese chiste, no son el partido más conservador de la Argentina, pero están lejos de ser una fuerza radical. Bueno, en esta época sí lo eran. Y eh, el comandante Pomar intenta un levantamiento armado contra uriburu en Corrientes. Ese levantamiento a favor de Irigoyen fracasa. Pero es una muestra de que los radicales siguen ahí. Siguen compitiendo por la política, así que aunque ese levantamiento es aplacado, es la muestra de que Uriburu no puede gobernar el país. El que puede gobernar el país es justo que mientras Uriburu juega a ser la versión de película clase Z de Mussolini, este se acerca a los partidos políticos tradicionales busca defender su candidatura a la presidencia. Crea la concordancia, un acuerdo político entre el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente, y se lanza a las elecciones a finales de 1931. A finales de 1931, en elecciones fraudulentas, muy fraudulentas, Agustín Pedro Justo, gana y se convierte en el presidente de la Argentina asumiendo en 1932. El proyecto fascista Uriburu no había triunfado. El proyecto que triunfa es el proyecto de la República Conservadora. Ese es el modelo que le gusta a las élites tradicionales de la Argentina en esta época. Uriburu había liderado un golpe de Estado había llegado al poder, había sacado a Irigoyen, había creado grupos de choque, había intentado abolir la constitución, abolir el sistema republicano, abolir la democracia, regenerar la nación argentina, pero había fracasado. En su proyecto de construir una Argentina fascista que imitara a la Italia de Mussolini, Uriburu había perdido la apuesta. No había sido capaz de lograr, en palabras de Mauricio Macri, no hemos podido lograr ese logro. Uriburu no pudo construir el proyecto corporativista para la Argentina. Y posteriormente se va a morir de forma precoz. Así que el proyecto fascista, y bueno, no prosperó. La Argentina es de los conservadores. Y a futuro... Será de la oposición entre peronistas y antiperonistas. Pero para eso falta mucho tiempo. Bien. ¿Qué les ha parecido esta clase de historia para millennials sobre el primer golpe de Estado y de dictadura del siglo XX? Como habrán notado, fue armada más prolijamente. La idea era que esto arranque más temprano. Empezó más tarde. Pero bueno. Si llegaron hasta acá. Quiere decir que están comprometidos, no solo con nuestra causa, sino también con el canal. Así que vamos a hacer el mangueo. Bien, si quieren apoyar Historia para Millennials, pueden hacer aportes a través de los links que están en la misma descripción de este video. Pueden establecer una suscripción paga a través de Mercado Pago. No hace falta que aporten mucho, solo una pequeña parte, y que esto sea constante para asegurar que este canal siga existiendo. De hecho, va a seguir existiendo. Pero si quieren que haya más contenidos, necesitamos que esto funcione. Así que nada. Acá veo que están diciendo que muy bien, excelente, que les gustó. Bien. Alguno está señalando que le gusta el banderín que está acá atrás. Por cierto, yo no me olvidé, yo les debo la última parte de la clase de San Martín. Esa clase se va a dar. Ojo, eso. Nadie se olvidó de eso. Va a ocurrir. Pero tengo otro anuncio, anuncios. El 17 de septiembre hay función en Caras y Caretas. Aquellos que hayan venido el 27 de agosto recordarán lo que fue nuestra función sobre historia de San Martín y pueden pueden comentar qué les pareció acá para aquellos que no la vieron. Solo les quiero adelantar que el 17 de septiembre a las 20 horas Puede estar en Caras y Caretas, Venezuela 330, Cava, gratis, sin reserva, para una nueva presentación de historia para millennials. Y ustedes me preguntarán, ¿de qué tema va a ser? Bueno, el tema va a ser grandes boludos en la historia. Así que están todos invitados a copar caras y caretas el 17 de septiembre. Y espero que vengan. Yo... Lo necesito, lo necesito para vivir. Así que, nada. Reserven 17 de septiembre, caras y caretas. Venezuela 330 acaba a las 20 horas. Bien, si no están suscritos a este canal, suscríbanse a este canal. Si no hacen aportes, está todo bien. Si pueden hacer aportes y contribuir, aporten. Si pueden, vengan a Caras y Caretas. Sigan a Historia para milenios en Instagram. Sigan a Pablo Borda en Twitter. Y también en Instagram si quieren. Y nada, nos vemos próximamente. El viernes voy a estar. No, el viernes que viene. Ok. Bueno, vamos a tratar de hacer algo antes del miércoles que viene. Porque ustedes merecen más de lo que están recibiendo. Así que próximamente voy a estar en otros formatos. Ah, un detalle. Un detalle que tal vez sea menor. Pero si prenden la televisión en C5N este sábado a la noche va a aparecer un profesor de historia ahí dando vueltas que dice cosas zurdas. Así que, nada, se las tiro. Pueden poner C5N el sábado a la noche, si están escabeando o algo, decir, ah, yo conozco a ese tipo. Porque yo también lo conozco y es simpático, me cae bien. Y va a estar hablando de historia en la tele. Y si todo sale bien, va a estar hablando más seguido. Pero bueno, para eso necesita su apoyo. No lo olviden. Bien. Un abrazo enorme a todos. Espero verlos próximamente. Y de nuevo, C5N, sábado a la noche. Viva la revolución. Si les gustó este video, mi gran pedido es, esto termina. Entran y ponen, me re gustó, estuvo re piola, el profesor es re zurdo. Bien. Gracias a todos. Viva la patria. Viva la revolución.